Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a CDMX Radio, a su programa Ciudad Capital. Ya estamos aquí trabajando en lunes primero de mayo, mientras ustedes pueden estar descansando. Tenemos bastante información para platicar con todos ustedes. Les saluda Luis Velázquez y me acompaña, como siempre, Alberto Cuenca. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos de Ciudad Capital? Pues así es, ustedes que tienen ahí la fortuna de estar en este puente del Día del Trabajo descansando, pues les damos el resumen de la información de la semana anterior, una semana pues también muy ajetreada en el tema político. Les vamos a contar respecto a cómo va la Constitución de la Ciudad de México, los asuntos de litigio derivados de las impugnaciones presentadas. El consejero jurídico del gobierno de la ciudad acudió a la Suprema Corte de Justicia para platicar con el ministro presidente. También platicarles que, bueno, pues Miguel Ángel Mancera acudió a Nueva York, en donde hubo un reconocimiento de parte de la ONU a la Constitución de la Ciudad de México. En la entrevista tenemos una charla con Beatriz Pajés. Ella fue diputada constituyente designada por el Ejecutivo Federal. La peculiaridad de esta charla con Beatriz Pajés, bueno, es la primera diputada emanada del PRI y designada por el Ejecutivo Federal que está en contra de las impugnaciones que se presentaron contra la Constitución de la Ciudad de México. También comentarles, pues, en el tema de sustentabilidad, tenemos ahí un trabajo realizado respecto al agua. Vecinos de la delegación Coyoacán acusan que se está haciendo una discriminación en el abasto y uso político de la misma por parte del que es el jefe delegacional de la demarcación de extracción perredista. Y pues también en el asunto político rematamos pues con lo que ocurre dentro del partido Morena en la Asamblea Legislativa de la ciudad, en donde pues 6 diputados fueron sancionados, se les retiraron sus derechos políticos dentro del partido porque a finales del año pasado, de 2016, votaron en abstención el presupuesto de egresos de la ciudad y eso habría derivado en una afectación presupuestal para las delegaciones que están en poder de Morena, menos la delegación Cuauhtémoc. Esa es la información que tenemos para este programa. Así es, pues vámonos a esta parte tan importante del litigio de la Constitución. No habíamos hablado ya de ello porque había como una pausa, ¿no?, en cuanto a los trabajos que se están realizando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta semana además será importante porque irá el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa a dar sus alegatos a las controversias que han presentado tanto el Senado de la República, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Presidencia de la República. Entonces viene ya la segunda parte, ya hemos comentado aquí las respuestas que ha habido a las acciones de inconstitucionalidad, a las 4 acciones de inconstitucionalidad, y pues la semana pasada lo que fue más relevante al respecto es que ya inicia este acercamiento formal, ¿no?, entre el consejero jurídico y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pues exponer de primera mano las inquietudes. Así es, el consejero jurídico acudió el viernes a una cita, fue breve, 30 minutos. 30 minutos. Se reunió con Luis María Aguilar, el presidente de la Suprema Corte. Ahí le solicitó que en este tema de la Constitución pues pueda haber audiencias públicas para que distintos actores políticos y sociales pues den un razonamiento a favor y hasta en contra de la Constitución de la ciudad. A ese respecto ya hay un precedente. Ocurrió hace 10 años cuando la Corte discutió el tema de la interrupción legal del embarazo en esta ciudad. Hubo audiencias públicas donde actores de todo tipo, desde los más conservadores hasta los más de izquierda, dieron sus posturas respecto a la interrupción legal del embarazo en la ciudad. Quieren hoy el gobierno de la ciudad repetir ese mismo ejercicio y por eso fue a la Suprema Corte con el hablar de ello con el ministro presidente Manuel Granados. Tenemos esta entrevista con Manuel Granados a las afueras de la Suprema Corte, cuando terminó de hablar con el ministro presidente. Vayamos. Hemos expresado primero nuestra petición de que las audiencias
sean públicas, de que se puedan recibir a los delegados en grupos temáticos, que puedan también ellos expresar la argumentación a favor de la Constitución de la Ciudad de México. La respuesta del señor ministro presidente es que consultaría con los señores ministros en pleno esta posibilidad para ver de qué manera se resuelve esta solicitud. Por otro lado, también hicimos saber que nosotros tenemos la inquietud en relación al proceso electoral que está en marcha. Eso es lo que comenta Manuel Granados al respecto. Dice se estaría buscando que hubiera estas audiencias públicas muy importantes, sobre todo por lo que representa el documento de la Constitución, que fue realizado no solo por 100 constituyentes, sino participaron muchas organizaciones sociales que estuvieron presentando tanto iniciativas ciudadanas como haciendo sus también derechos de audiencia, defendiendo cada uno de los temas. Entonces, parece ser que la estrategia del gobierno de la ciudad es mostrarle a los ministros de manera pública y abierta que existe el interés de mucha parte de la población y no solo de las autoridades o de los partidos políticos. Y bueno, creo que la respuesta hasta cierto punto fue muy solemne. Mesurada, ¿no? Mesurada, uh-huh. Por parte del ministro. Es un tema que, por lo que sé, porque pude platicar con Manuel Granados después de que sucedió este encuentro, de casualidad me lo encontré por ahí, le pregunté cómo había sentido este encuentro con el presidente, y él me decía que, bueno, pues había como que mucha formalidad y quizá como un poco de temor de entrarle más de lleno al tema de las audiencias públicas por el hecho de que se pudiera generar un precedente, aunque como decías, ya existe el precedente, pero como que no se volviera esto algo pues ya habitual, ¿no? Para la Corte, que estuviera siempre ante esta presión de tener que abrir audiencias públicas para discutir temas, que en este caso diría yo si lo amerita, ¿no? Pero dicen, bueno, esto ya será el primer jaloneo que habrá que ver. Por lo que entiendo, el ministro lo va a turnar al Pleno y pues ya será el Pleno quien decida si habrá o no audiencias públicas. Sí, y además la Corte quiere de alguna manera sacudirse la posibilidad de que tenga, como dices, esa presión, incluso manifestaciones de Morena, sí, ¿no? Presión social bastante. De partidos, de organizaciones sociales pidiéndole para todo audiencias públicas, ¿no? Uh-huh. Dirán los ministros, no es nuestro uh-huh. papel escuchar a los ciudadanos, podemos nosotros, este club de 11, decidir el futuro de la legislación y la constitucionalidad del país. Pero bueno, después de esta charla con el ministro presidente, también Manuel Granados abordó un tema que es preocupante, de la legislación secundaria en materia electoral. Dice que esto lo comentó también con el ministro porque hay muchas dudas respecto a que hay plazo perentorio para aprobar la ley electoral. De acuerdo con la Constitución Federal, la legislación electoral debe aprobarse a más tardar la última semana de mayo. En eso ha estado trabajando la Asamblea Legislativa de la Ciudad con las leyes secundarias, porque después de mayo ya no puede haber ninguna reforma en materia electoral. Pues se vienen las elecciones en el 2018. Entonces, al respecto, Manuel Granados comentó que el ministro presidente planteó la posibilidad de que en este asunto haya mayor celeridad para resolver por parte del ministro ponente Javier Lainez. Pero también planteó una posibilidad que, pues, a varios reporteros que estábamos ahí nos dejó con mucha inquietud sobre la posibilidad de que la Corte resuelva ampliar ese plazo que se tiene a la última semana de mayo para que sea posterior cuando salgan las leyes secundarias en materia electoral. Dijo ahí que ya la Corte lo ha hecho en otros procesos, en otro tipo de historias, pero que la Corte puede resolver ampliar ese plazo que se tiene para sacar la legislación electoral. Vayamos otra vez con Manuel Granados para explicar este asunto de la legislación electoral y pues que las leyes secundarias en este tema quizá no estén para mayo, que por cierto es uno de los asuntos para los que está convocada la Asamblea Legislativa en periodo extraordinario. Vayamos con Manuel Granados. De las reformas a las leyes secundarias que genere pues, lo que ya se prevé en la Constitución, que es la elección de alcaldes y la elección de concejales. Al respecto, el señor ministro puntualizó también que el ministro instructor, que es Javier Lainez,
comprometió darle celeridad al proyecto justamente de su ponencia para efecto de saber cuáles son los alcances en relación tanto de las acciones como de los informes que hemos presentado. Por tanto, estaremos muy pendientes, nos pidió el inicio de la Corte, en cuanto a este proyecto de la ponencia que realice el ministro Javier Lainez. A partir de ese momento estaremos también en posibilidad de fortalecer pues los argumentos en favor de nuestra Constitución. Es en esencia lo que hemos acordado, le hemos entregado pues un proyecto también de grupos temáticos para que en su caso lo someta a la deliberación de los señores ministros de la Corte. Comentó también que hay precedentes, sobre todo en materia electoral, en donde la propia Corte puede autorizar la modificación de los plazos o los términos legales para la modificación de las leyes. En ese sentido, nosotros seremos respetuosos de las decisiones de la Corte, sin embargo, mientras eso sucede, seguimos avanzando con el proceso de las reformas a las leyes secundarias. Eso mismo se lo informaría al presidente de la Asamblea Legislativa, a todos los grupos parlamentarios, al propio jefe de gobierno. Hemos hablado también en relación a la inquietud de las y los constituyentes para que ellos tengan participación en el proceso de las acciones de inconstitucionalidad. Como ustedes saben, quienes participaron como constituyentes presentaron un recurso que es el de reclamación, bueno, pues también está en trámite y que en ese sentido también nosotros estaremos muy pendientes de su resolución. Y finalmente la propuesta de que el propio jefe de gobierno sea recibido por el ministro presidente de la Corte con base también en una primera audiencia. Esas fueron las palabras de Manuel Granados tras salir de la Corte en este encuentro. Recordar que está pendiente también que vaya el jefe de gobierno a una reunión personal con el presidente de la Corte para discutir otros temas. Esta fue una visita que hizo el consejero por una petición propia. Sigue ahora el jefe de gobierno. Comentó la semana pasada que ya había tenido comunicación con el presidente de la Corte para agendar. Es cuestión ya nada más de definir una fecha. Y respecto al otro, pues mañana ya está convocado un periodo extraordinario en la Asamblea Legislativa, que pues esto sería quizá algo que deberían de tomar en cuenta en caso de que la Corte tomara una determinación, aunque puede suceder también que ellos ya legislen y la Corte más adelante emita algún criterio. Y también recordarles a nuestros amigos, el consejero jurídico nos informó que también mañana va a la Corte a presentar este informe de respuesta a las tres controversias constitucionales. Recordemos que fueron 7 impugnaciones, 4 de ellas fueron acciones de inconstitucionalidad y 3 de ellas son controversias constitucionales. Una de ellas presentadas por la Presidencia de la República, otra por el Senado y otra por el Tribunal Superior de Justicia. Respecto a esas tres controversias, la Consejería Jurídica y la LDF tienen que rendir un informe de respuesta y mañana van a la Corte a entregarlo. Así es, y bueno, ya para completar este segmento sobre la Constitución, la semana pasada fue muy importante, podríamos decirlo, para la Constitución como tal, que tuvo un encuentro el jefe de gobierno, una invitación de la ONU en Nueva York para exponer la Constitución en la parte de lo que se refiere a los indígenas, ¿no? Uh-huh. Esa es la digamos, sí, sí, es la novedad a nivel internacional. La ONU lo que determinó fue hacer una invitación a todos los países para poder considerar lo que se plasmó en la Constitución de la Ciudad de México, al considerarlo de vanguardia, al considerar que es el primer ejercicio que se hace para darle un reconocimiento a los pueblos indígenas. Entonces, esta invitación que corrió a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural, con Rosa Isela Rodríguez, que está al frente, que fue, entiendo yo, que fue como el vínculo que atrajo a Víctor Toledo, que es representante de la ONU en México, en la parte de los temas indígenas, y fue ese vínculo que se generó para darle este sustento legal a la Constitución y que pues llamó mucho la atención de la ONU, ¿no? Y de esta manera se formaliza este reconocimiento. Víctor Toledo, que por cierto participó en algunas mesas de trabajo en la Comisión
indígena en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente. Tuvo ahí varias reuniones con los que en su momento fueron los diputados constituyentes encargados de generar estos tres artículos dentro de la Constitución, pues, que hablan de los derechos indígenas. Llamó la atención que en Nueva York estuvo ahí presente, muy presente en primera fila en la foto, con una constitución en la mano, Mardonio Carballo. Mardonio Carballo, quien en diciembre salió de la Asamblea Constituyente, renunció a este papel, acusando que las mesas deliberativas en donde se estaban discutiendo los tres artículos relacionados con los derechos indígenas y toda la Asamblea Constituyente estaban siendo secuestrados por grupos políticos, y que él había sido, pues, en su momento víctima de discriminación de parte de sus propios compañeros diputados de Morena, ¿no? Entonces, a pesar de que Mardonio, pues, en su momento tiró la toalla y abandonó la chamba ahí en la Asamblea Constituyente por esas razones expuestas, pues ahí en la ONU estuvo al lado de Mancera, al lado de Rosa Isela Rodríguez y también y al lado de Alejandro Encinas con la Constitución en la mano. Y Porfirio Muñoz Ledo. Ay, Porfirio, claro. Acudieron a esta cita ante la ONU y que, pues, como dices, ¿no? Queda ahí para la historia el retrato de un personaje que además fue muy reconocido dentro de la Asamblea Constituyente unos días después de su salida, precisamente por Encinas, por Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Por todos estos constituyentes que reconocieron mucho la labor de él, el empeño que tuvo en generar el dictamen, que pues prácticamente pasó en términos generales, ¿no? No hubo grandes cambios al dictamen que él vino construyendo. Ahora sí que creo yo que se anticipó, se adelantó y dejó una labor que hoy creo que lo tendría más satisfecho. Fue el único de todos los dictámenes de las comisiones, de las comisiones dictaminadoras de la Asamblea Constituyente, que se aprobó por unanimidad, porque además recordemos que antes hubo un proceso de consulta a las comunidades indígenas y pueblos de esta ciudad, en donde pues prácticamente el dictamen ya venía con la condicionante de que era vinculatorio, es decir, no se le podía cambiar ni un punto ni una coma a lo que los pueblos habían aprobado en esas consultas. Cuando llega el tema a la Asamblea Constituyente, se aprobó por unanimidad esos tres artículos de la Constitución. Pero también comentarles a nuestros amigos que, hablando de esto, de visita a Nueva York, pues hubo un reconocimiento, ¿no?, a la Constitución, y hay un audio, ¿no?, un video al respecto, ¿no? Parece que sí, tenemos un video ahí, algunas imágenes más bien de la visita que tuvieron por Nueva York el jefe de gobierno para hacer esta exposición ante la ONU de lo que será invitación formal de la ONU para que este documento no quede solo aquí en México, sino también se pueda replicar en varios países que tienen población indígena. Vamos a ver algunas de estas imágenes y pues ya con esto cerramos lo que es la Constitución y pues nada más queda como reflexión esta moraleja de que a veces no hay que anticiparse para tomar decisiones, ¿no? Así es. Y a propósito de eso, vámonos a la entrevista, donde tenemos un personaje que también parece que ha reflexionado un poco en cuanto a su papel dentro de la Constituyente y también lo que sucede ahora con las impugnaciones de la Constitución. Entrevista. Ciudad Capital. Ya estamos en la entrevista aquí en Ciudad Capital. Esta semana les preparamos una entrevista con una mujer constituyente que tuvo un papel ahí destacado dentro de la Asamblea Constituyente, una mujer del PRI, senadora del PRI. Se trata de Beatriz Pajés Yergo, que pues es importante esta entrevista, esta charla, porque rompe con la disciplina que todos conocemos del PRI, ¿no? Del PRIismo, de que prácticamente nadie, alineados, ¿no? Nadie se sublevó a César Camacho, que era el coordinador del PRI, y que además en el encuentro que hubo por parte de los constituyentes para hacer la llamada defensa de la Constitución, César Camacho fue muy enfático en decir: el PRI sostiene lo que aquí aprobó, pero lo que quede de las impugnaciones ya no es nuestra responsabilidad, les advierto que va a haber muchos cambios y nosotros no vamos a meter las manos. Pero bueno, parece que ya se empieza a desmantelar, por lo menos en esta parte, su bloque de constituyentes priistas que no piensan igual que él. Así es, pudimos platicar con Beatriz Pajés. Ella fue a participar en la UNAM
en un foro explicativo sobre la constitución de la ciudad con los estudiantes de la Facultad de Derecho. Ahí nos llamó la atención que cuando ella estaba hablando en su discurso, alabó mucho a la constitución y la calificó como una constitución progresista, de avanzada, con una ampliación de derechos, de garantías, de principios, uh-huh. que en un tono pues, que no era muy común de ella escuchar en la Asamblea Constituyente. Y después le hizo un llamado a los ministros de la Corte para que cuando resuelvan sobre el tema de las impugnaciones, lo hagan sin vulnerar esta progresividad que trae la Constitución de la ciudad. Ya después platicamos con ella y le preguntamos si a propósito de eso que había dicho en su discurso ante los estudiantes, significaba que estaba en contra de las impugnaciones presentadas por el Ejecutivo Federal. Y esto fue lo que nos respondió. Aquí en su discurso, que le hacía un llamado a los ministros de la Corte para que respeten el espíritu vanguardista de la Constitución. Quiere decir que no está tan de acuerdo en la impugnación que presentó en su momento la presidencia. Es decir, yo te diría, sobre todo en el caso de la Procuraduría General de la República, que nos extraña que siendo abogados, los que integran esta institución, hayan incurrido en la impugnación, en la controversia, en una serie de imprecisiones y en una serie de errores e exageraciones incluso, porque mencionábamos hace un momento el tema de que la Procuraduría considera que el haber incorporado la estructura o el modelo de familias da pie a la poligamia. Yo he dicho siempre, bueno, los mexicanos siempre han practicado la poligamia y no han necesitado precisamente de una constitución para ejercerla. Okay. Pero además hay otras cosas. Es decir, tal parece que quienes hicieron y redactaron esa impugnación, esa controversia, no leyeron la Constitución, porque hablan, por ejemplo, de que hay imprecisiones o que está incompleto el artículo que se refiere al derecho de asociación, cuando está perfectamente planteado en dos artículos y además no solamente eso, sino que está refrendado y está subrayado que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es la base para comprender un concepto como la libertad de asociación religiosa. Entonces hay una serie de imprecisiones, no porque las haya presentado quien las haya presentado tienen razón, y precisamente por eso la Corte va a tener que definir qué controversias transitan y cuáles no. Pero sí, independientemente de que se haya podido violar alguna facultad del poder federal o de que haya alguna inconstitucionalidad en alguno de los artículos, yo diría que dentro de lo posible, y ojalá los ministros con un amplio criterio puedan leer, interpretar lo que se aprobó y preservar lo más importante de esta Constitución, que es ese vanguardismo, ese espíritu liberal que hay, ese contenido humano vanguardista, ese derecho que se da por primera vez a las personas discapacitadas, a los adultos mayores, pero sobre todo a la dignidad de la persona, a poder por estar por encima de cualquier ley que en el presente y que en el futuro se apruebe. Pues una muy completa opinión de la senadora del PRI, Beatriz Pajes Yergo, que dice, bueno, yo no coincido con que se haya impugnado. Ella defiende su trabajo dentro de esta Asamblea Constituyente. Hay que recordar que el PRI apoyó, podríamos decir que el 80% de lo que se aprobó en la Constitución, ¿sí? El PRI estuvo a favor, estuvo de acuerdo participando, y por eso a todos nos ha llamado la atención esta postura de ir ahora en contra del documento. Sí, es la única diputada del PRI, diputada constituyente del PRI, y además designada por el Ejecutivo Federal, que ha hecho estos planteamientos de esta forma, uh-huh. que ha dicho, por ejemplo, en este caso de la impugnación de la PGR, pues que a ella le sorprende que vayan contra el tema de las familias, porque eso permite la misoginia en la capital del país, ¿no? Uh-huh. Y que la forma en la que ella nos contesta diciendo, pues es que los capitalinos no requieren una ley para impedir la misoginia, ¿no? Son poligamia. Son polígamos per se, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué una ley que se los prohíba si de por sí pues ya lo son, ¿no?
también lo que platicábamos con ella, con Beatriz Pajés, es que si en algún momento ella se había sentido descalificada con el por el hecho de que el Ejecutivo Federal, a través de la Presidencia y a través de la PGR, impugnaron algo que los diputados hicieron. Y sobre todo después de aplaudirles, y después de que ellos fueron como diputados bancada del PRI a Los Pinos. A finales de febrero, los diputados del PRI, todos, acudieron a Los Pinos, se reunieron con Enrique Peña Nieto. Fue una reunión de reconocimiento en donde el presidente avaló su trabajo como diputados constituyentes. Después de eso, dos semanas después, se da a conocer que esta andanada de impugnaciones en contra de la Constitución. Le preguntamos a ella si en esa reunión con Enrique Peña Nieto tuvieron conocimiento de dichas impugnaciones y si ella se había sentido invalidada en el trabajo realizado. Esto nos respondió. Es decir, estamos en un país distinto al de 1917. Sabemos que hay ahora instituciones que no existían en ese momento y que tienen que estar muy vigilantes, porque esa es su obligación, de que se preserve la institucionalidad, el equilibrio de poderes. A mí me parece que desde ese punto de vista está muy bien, pero también afortunadamente hay una corte que tendrá la última palabra en la materia. Cuando ustedes fueron a Los Pinos, que se tomaron la foto con el presidente, que el presidente los felicitó incluso en redes sociales, se mencionó que el presidente los había felicitado por la aprobación de la Constitución. ¿Se les hizo algún comentario que se iban a presentar estas impugnaciones? No. Yo creo que hubo comentarios en lo general. Sin embargo, yo creo que no nos debe ni de molestar, ni de extrañar, ni de sorprender que haya este tipo de impugnaciones. Las instituciones están en su derecho y yo insisto, su obligación como instituciones es esa. Ahora, también, por supuesto, en este equilibrio de poderes, la Corte tendrá que definir. ¿Y usted no se sintió invalidada en su trabajo como constituyente? En absoluto, porque además yo no creo que se vaya a invalidar la Constitución en un 100%. Tendrá que haber algunas correcciones, tendrá que haber algunas modificaciones, pero de ninguna manera. Yo creo que quedó muy claro el gran trabajo que se hizo y tengo la esperanza y tengo la confianza que va a ser respetado. Esas fueron las palabras de Beatriz Pajés Yergo. Pues como dices, Alberto, llama la atención su posición en contra de estas impugnaciones del Ejecutivo, sobre todo cuando ella fue designada por el mismo Ejecutivo. Y además, un dato interesante, nos enteramos que hace 2 meses, estamos hablando pues finales de febrero, inicios de marzo, ella renunció a la Secretaría de Cultura del PRI Nacional. Ella era la titular de esa secretaría, que por cierto se había mantenido en ese cargo desde la presidencia del PRI, que estuvo a cargo de Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones, cuando designa a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, la nombró a ella como secretaria de Cultura del PRI y se había mantenido con Enrique Ochoa Reza. Llama la atención de que justo en este contexto de las impugnaciones, después de la visita a Los Pinos y antes de que se presentaran estas controversias y acciones de inconstitucionalidad, ella renuncia a la Secretaría de Cultura del PRI. No conocemos aún las razones del por qué, pero también mucho dice este discurso de ella, pues, rechazando las impugnaciones en contra de la Constitución. Así es, ya veremos si no hay más priistas que se vayan sumando a esta lista de apalar la Constitución y marcar una línea con las impugnaciones que vienen del gobierno federal, asumiendo que se trata más de un asunto político que técnico o jurídico, ¿no? Así es, y bueno, pues los priistas que son tan verticales, a ver si no se la cobran, ¿no? Y también a ver cuántos se suman, pues porque muchos aprendieron de este dicho de que quien se mueve no sale en la foto, entonces muchos no se van a mover, u otros sí, veremos quiénes. Así es, bueno, pues así está el saldo también de la Constitución, el reconocimiento de la ONU y voces que se empiezan a sumar también desde el PRI a los trabajos de la Constitución. Esa fue la entrevista para Ciudad Capital. Vámonos a Sustentabilidad. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Nos encontramos ya en la sección de Sustentabilidad. Nos gusta llevar también la opinión de los vecinos, de los ciudadanos, de qué problemas perciben dentro de sus comunidades
Y uno de los que empieza a ser un problema muy sentido en la Ciudad de México, ya desde algún tiempo, es el de la escasez de agua, pero lo alarmante, quizá lo preocupante, es que siguen creciendo las zonas donde se presenta este problema. Entonces, contrario a lo que esperaríamos, de que se fuera dando una solución para evitar la escasez de agua, empiezan a ser diversas zonas, aunque pues muchas veces se está poniendo como una causa de esto la cuestión inmobiliaria, el desarrollo urbano, pues también siempre las autoridades tienen otras respuestas. El día de hoy tenemos un caso de Coyoacán donde se empieza a agudizar el problema del agua. Ya se vivía este problema en la zona de los Coyoacanes, en algunas zonas, pero se sigue agudizando este problema. Así es, platicamos con vecinos de algunas colonias en la delegación Coyoacán, de la zona de los Pedregales, donde están las colonias Ajusco, Ruiz Cortines, los Pedregales, y ellos nos comentaban de este problema de la falta de agua que se agudizó desde inicios del año, que ellos han hecho recorridos con ingenieros del sistema de agua de la ciudad, y lo que han estado viendo es que el agua a ellos les llega pues, el suministro de pozos, y los pozos sí tienen agua, y tienen la presión suficiente para abastecer. Sin embargo, el agua no les está llegando porque comentan que pues, es un asunto de un manejo indebido de las válvulas que suministran y que administran el agua a las distintas colonias de la demarcación. Al respecto, ellos hacen algunos planteamientos de cuáles son sus sospechas respecto a por qué está faltando el agua cuando en los pozos de la zona sí hay este vital líquido. Vayamos con Natalia Lara, que ella es una de las vecinas con la que pudimos platicar. Días, desde, digamos, meses, desde enero de 2017, es que ha habido una escasez de agua pues bastante problemática. Hay vecinos que reportan que no tienen agua desde hace 15 días y otros vecinos que reportan que tienen desde hace 3 meses sin una gota de agua. Lo que hemos visto es que hemos hecho recorridos con el SACMEX, hemos visitado todos los pozos que abastecen la zona, la delegación ha sido bastante omisa al respecto, pero los pozos funcionan, los pozos tienen agua, están digamos en un nivel estático aceptable, pero no llega el agua a las colonias que supone que distribuyen. Tanto el mismo SACMEX como algunos personal de la delegación nos dicen que el problema es el manipulo de las válvulas. Los vecinos también han reportado cómo llegan personas y manipulan válvulas, que es lo que estamos viendo. Entonces, esa manipulación no permite un acceso equitativo en todas las colonias. Hay colonias que pueden tener agua a la calle enfrente y la otra no. Eso es por un lado. Por el otro es que hay un tema de pipas. A mayor escasez hay mayor recurso electoral para las pipas, pues, ¿no? Y también a mayor escasez pues se piden mayor cantidad de votos. Entonces, mientras siga este tipo de escasez dentro de los pedregales de Coyoacán, pues los beneficios electorales para la delegación pues son bastante pues abruptos, ¿no? Ellos dan pipas de la delegación a personas que les garantizan pues un poco el voto. Y también vemos esta diferenciación. Por ejemplo, hay personas que pueden recibir 3 pipas a la semana y hay personas que sus folios jamás llegan, ¿no? O tienen folios demasiado altos, en meses no puede llegar una sola pipa porque dicen que no hay suficientes. Pero su vecino de al lado tiene recibe 3 pipas, 2 pipas a la semana y puede tener este abasto. Esa es la queja, denuncia de la vecina, esta introducción que hace al problema muy grave que ya en otras zonas de Coyoacán se empiece a agudizar el problema del agua, pero supongo que no son los únicos factores. No, en la ciudad la falta del agua es multifactorial, ¿no? Y uno de los factores que los vecinos acusan la escasez es un factor político. Y fueron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ahí es donde los entrevistamos, porque presentaron una queja ante este organismo acusando que la delegación a cargo del Valentín Maldonado, él es de extracción perredista, está haciendo un uso político del agua y está generando una discriminación. Está favoreciendo a aquellas personas que son parte de su partido político, del PRD, y negándoles el vital líquido a personas que no lo son. Es por eso que estos vecinos acuden a la Comisión de Derechos Humanos para que ésta inicie una investigación y eventualmente genere una recomendación hacia la delegación política, pues para que haya este jalón de orejas y se les otorgue el vital líquido. Estas son las opiniones de estos vecinos, de por qué ellos manifiestan, exponen que la delegación está atrás de este mal manejo o mal suministro del agua en esta demarcación, en particular en estas colonias. Queremos
que la delegación no es omisa, es totalmente omisa al respecto. Los vecinos reportan cómo se mueven. En la colonia Pedregal de Carrasco, por ejemplo, nos dijeron los ingenieros del SACMEX como un problema de fuga que dejó sin abasto de agua durante 2 semanas, precisamente porque se movieron las válvulas y rompieron una tubería de unos 8 metros, más o menos una gran fuga. Entonces lo que pasó es que por el mal manejo de válvulas se rompen las tuberías y dejan sin agua las colonias. Y la otra también que nos preocupa muchísimo es están cambiando la instalación de tubería en las colonias de los Pedregales, en zonas donde hemos notado que no falta tanto el agua, no hay un problema de que se está corroyendo la tubería. Tenemos calles en donde la tubería está tan corroída que llega el agua a los domicilios con el óxido de la tubería o con lodos que se van infiltrando. Entonces llega agua de mala calidad por la mala mantenimiento de la tubería. Y la delegación nos dijo que solo se podía reparar las fugas y el mantenimiento siempre y cuando se cambiara la red hidráulica. Llegan los proyectos para cambiar la red y ninguno de los proyectos ataca las calles en donde hemos denunciado las fugas, ¿no? Tenemos fugas que tienen desde diciembre y no se han arreglado, pero pues nos dicen que no hay presupuesto, ¿no? Entonces la delegación dice que no hay presupuesto para dar garantía del derecho humano al agua. Entonces por ahí tenemos esa problemática bastante fuerte. Creemos que esta comisión debería ver esta investigación. Queremos meter esta queja, que se hagan las sanciones correspondientes, que haya una remediación del daño y también pues que se garantice nuestro derecho humano al agua, ¿no? Una restitución, una compensación, una rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición de estas violaciones al derecho humano al agua, que es por un uso, nosotros afirmamos, que es la discriminación política, ¿no? Si uno no es afín al partido de la delegación, no tiene tantos beneficios con el derecho humano al agua. Justo cuando nosotros denunciamos el problema político, al día siguiente salió un comunicado por todos los pedregales diciendo que la delegación no es la culpable, y pues nosotros vimos que también personas que traían chaleco de la delegación fueron a pegarlos. Es este el comunicado, ¿no? Que dice: vecino, no te dejes engañar, la delegación no es responsable del suministro y abastecimiento, esta función es del SACMEX y CONAGUA y del gobierno federal. Entonces cuando nosotros denunciamos aparecen este tipo de pancartas por toda la delegación, y pues creemos que ahí es un poco pues la visión del delegado, que prefiere pues echarle la bolita a otros en vez de ver cómo se puede construir una solución. Pues bastante grave lo que acusan los vecinos. Esperemos, yo solo diría, esperemos que no sea un asunto político como se maneja, porque qué lamentable sería que la cuestión política se lleve a la supresión de un derecho humano. Ellos comentaban en esta conferencia, dieron una conferencia antes de presentar su queja, les preguntábamos si ellos pues formaban parte de algún partido, porque estaban acompañados de Mayela Delgadillo, ella fue diputada constituyente por Morena. Les preguntábamos que si ella los estaba apoyando, ella nos comentaron que sí, pero como vecina, y rechazaron ser parte de algún partido político. Dijeron que pues lamentablemente la delegación sí lo quiere ver como con ese sesgo, pero que ellos no, que ellos lo que están pidiendo es únicamente agua para sus colonias. Comentarles a los amigos que en el tema del agua hay algunos datos que, por ejemplo, ha generado la UNAM a través de su programa de manejo de uso y reuso del agua. A través de este programa manifiesta la UNAM que más del 60% del agua que se utiliza en la ciudad se extrae de los mantos acuíferos, caso de Coyoacán. Ese 60% que se extrae es más del doble de lo que se recarga de manera natural por las lluvias. Esto ocasiona el hundimiento del suelo en el orden de 10 a 40 centímetros al año. En consecuencia, la compactación del suelo pues provoca la fractura de tuberías y fugas de agua potable que a su vez generan escasez. Entonces es un círculo vicioso que si además le añadimos este factor político, pues todavía se hace mucho más grave, ¿no? Entonces, comentarles también, a propósito de esto y hacer un comercial, en el próximo número de la revista Capital CDMX, nuestra compañera Aura García pues va a publicar un reportaje en donde habla de que la escasez del agua es uno de los factores que está democratizando la Ciudad de México. Es decir, la falta de agua es ya parejo para todos, ¿no? Ya no es un asunto que se viera antes solo de unas delegaciones específicas como Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan. La escasez de agua se ha democratizado en toda la ciudad y está pegando a todos los estratos sociales por igual, o sea, si sean vecinos de la Benito Juárez, de la zona de Miguel Hidalgo, de la zona de vecinos más adinerada de Álvaro Obregón, por igual todos están padeciendo esta escasez. Y de eso se trata este reportaje que publicará nuestra compañera Aura García en la revista de Capital CMX.
Así es, pues será el tema del agua algo que estaremos observando en la Ciudad de México. Ya hemos platicado también con el titular del sistema de aguas, que daba esta explicación de que ha habido fallas para poder encontrar o seguir extrayendo el agua de los pozos por detectar tuberías de petróleo. Entonces, se complica el escenario en el tema de del agua. La sustentabilidad está en riesgo, la sustentabilidad de la Ciudad de México, a causa de estos graves problemas. Ojalá no se trate de un asunto político, como denuncian los vecinos. Ya queda en manos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hacer esta investigación, y ojalá no sea ese el tono que se viva de la elección de 2018 en la Ciudad de México, porque no se vale jugar con un derecho humano como lo es el agua. Y más bien, pues lo que hace falta es una tarea fuerte de las autoridades para ir mitigando este problema de la escasez, que, como dices, pues ya se democratizó en la Ciudad de México. Pero bueno, vámonos ahora sí a política, donde están los temas muy candentes, como siempre, en la Ciudad de México. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política. En esta semana, pues la novedad es que Morena, se acordarán que por ahí del 9 de abril estuvo el acuerdo de unidad de Morena en la Ciudad de México. Hablábamos aquí, presentamos incluso una imagen de Martí con Ricardo Monreal, muy felices, hablando de unidad. Defendiendo a Claudia Sheinbaum. La semana pasada vimos la defensa de Claudia Sheinbaum, de 5 delegados unificados. Y pues, ¿cuál es la sorpresa en esta semana que transcurrió? Que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que encabeza Héctor Díaz Polanco, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, resuelve ya lo que se había conocido desde principios de año, que era como la incógnita, ¿no? De sancionar a 6 de los diputados de la Asamblea Legislativa que se portaron mal. ¿Por qué decimos que se portaron mal? Pues porque votaron un presupuesto que para la dirigencia de Morena es un presupuesto que afectó a los capitalinos, porque tuvo algunas modificaciones en los temas del predial y porque consideraron ellos injusto incluso la cantidad de recursos que se aprobó y su reparto. Aquí esta historia empezó ya a dividir lo que habíamos llamado en algunos momentos en nuestras coberturas las dos bancadas, la bancada de Ricardo Monreal y la bancada de Martí Batres, que hoy pues recibe un severo golpe, un manotazo, ¿no?, un coscorrón por parte de la dirigencia nacional a los 6 diputados que se atrevieron a votar un presupuesto porque beneficiaba en sí a la delegación Cuauhtémoc que dirige Ricardo Monreal y discriminaba a las otras de Morena. Incluso recordar que hay una acción de inconstitucionalidad en la Corte promovida por los 4 delegados de Morena en Tlalpan, en Tláhuac, en Xochimilco y en Azcapotzalco, junto con Xochitl Gálvez, porque solo les tocaron 90 millones de pesos. En este presupuesto de este año solo se les dio un aumento de 90 millones de pesos, y pues al delegado en Morena tuvo un monto superior a los 200 millones de pesos. Entonces, de ahí toda la suspicacia y todo este proceso para sancionarlos. Así es, y al respecto, pues platicamos con César Gravioto. Él es el coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, pues, a quien le preguntábamos si esto iba a generar una fractura, una división en el grupo parlamentario, una rebelión de estos 6, pues porque el asunto es que se les suspenden sus derechos políticos, y al quedarle suspendidos sus derechos políticos, pues está en la tablita la posibilidad de que en el 2018 puedan contender por algún cargo de representación popular, es decir, seguir viviendo del presupuesto, ¿no? O seguir con algún cargo político. Y pues al conculcarles esos derechos, pues entonces, ¿qué pasaría con ellos como, no solo como militantes, sino también como representantes o dirigentes de Morena en la Ciudad de México? Al respecto fue que César Gravioto rechazó que exista esta riesgo de división, que el asunto quedará zanjado con esta sanción, pero que es un asunto meramente del partido y que no pasará, no trascenderá más allá, y que no se verá dividida la bancada en futuras votaciones fundamentales.
Vayamos con César Cravioto para escuchar estos argumentos que dio al respecto. Normal la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido no involucra la relación, la forma de organización del grupo parlamentario, solamente habla de que se le restringen sus derechos políticos, sus derechos partidistas, y sus derechos partidistas pues tienen que ver justamente con el partido, no tienen que ver con la organización del grupo parlamentario. Entonces, no hay ninguna modificación ni al grupo ni a la forma de trabajo. Esa es la postura de César Cravioto, el coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa, que solo para poner en contexto a nuestros amigos que nos están viendo en Facebook Live, Morena, pues quien hizo esta, o quien promovió esta sanción para los diputados que no se alinearon a la línea de Martí Batres de ir en contra de este presupuesto, pues fue el mismo Martí Batres, ¿no? Martí Batres fue el que inició muy enojado a principios de año al ver que habían votado a favor este presupuesto, pues inició esta queja ante la comisión que sí surtió efectos. Yo platicaba con algunos militantes de Morena que conocen bien el tejemaneje en la ciudad para decirles pues cómo veían esta tan agresiva, porque hay algunos diputados como Aleida a la vez que les tocó, me parece, 6 meses de suspensión, algunos les tocaron 3 meses y algunos un año. Entonces es una sanción grave. ¿Por qué? Porque como decías, el año electoral comienza en septiembre de este año. Entonces a varios ya los están dejando fuera del camino. Sí, digo, falta ver que no vayan ellos a impugnarlo ante el Tribunal Electoral y puedan a lo mejor echar abajo y recuperar sus derechos políticos, pero es un tema sui generis. Y lo que me explicaban es que aunque no lo avalaban, les parecía que era algo que tenía que ser necesario. ¿Y por qué? Pues porque ellos dicen que en caso de que no empiecen a aplicar estas medidas de disciplina al interno de Morena, pues van directos a convertirse a lo que fue o lo que es el PRD cuando no se respeta la disciplina y cada diputado o cada integrante del partido pues toma decisiones como se le da la gana, ¿no? Entonces aquí, a pesar de que no están a favor de que se haya sancionado a sus compañeros, dicen, pues fue un buen estate quieto, que le manda un mensaje muy claro a todos los diputados de Morena de que tienen que respetar la línea que les da el partido para sus votaciones, o de lo contrario, pues ahí están las sanciones. Y nada más recordar también, en el caso de lo que hemos hablado aquí varias veces, señalando algunas incongruencias de Morena, bueno, pues estos 6 diputados son personajes que han mostrado también una posición ambigua. ¿Por qué lo digo? Porque cuando fue lo del presupuesto, efectivamente apoyaron a Ricardo Monreal. Después, ya a los 20 días de enero, que empezó a brincar el problema del predial, de que se habían movido los factores y que estaba llegándole muy caro a mucha gente, entonces se deslindaron de la aprobación de este presupuesto, alegando que pues no lo habían visto, que había sido una trampa, e incluso acompañaron una acción de inconstitucionalidad en la que Morena sumó a un diputado más del Movimiento Ciudadano y fueron a la Corte para promover una acción de inconstitucionalidad por el tema del predial. Entonces, en ese momento, pues la incongruencia era que habían aprobado a favor este presupuesto porque le daba más recursos a Ricardo Monreal, y ya que se dieron cuenta que también estaba causando una afectación a una parte de la población y que Morena lo rechazaba y que por eso alegaba que había votado en contra, pues ellos decían, bueno, pues sí, nos equivocamos y acompañamos la acción de inconstitucionalidad, quizá pensando que eso los iba a salvar de la sanción, pero ya vimos que la sanción sí se las aplicaron. Sí, claro, ¿no? Y ahí también queda como mucho para el análisis qué tanto habrá dado su orden Andrés Manuel López Obrador para que se ejecutara esa sanción, ¿no? Y tanto así que la semana pasada los estuvimos buscando y no hablaron, ¿eh? Calladitos, ¿no? Calladitos o escondidos. La sesión solemne del miércoles, algunos de ellos no fueron. Ese mismo miércoles Morena canceló 2 conferencias de prensa que tenía agendadas para hablar de temas diversos. El jueves también huyeron una vez que terminó la sesión. El único que ha hablado al respecto es
César Cravioto y los demás, incluso han apagado celulares para que no se les pueda contactar, ¿no? Y ahí yo creo que la disciplina que les impuso su Mesías es tal que les han de haber dicho ustedes calladitos. Y entonces con esa orden, pues quién sabe cuántos de ellos, o si todos o si ninguno, deciden acudir al Tribunal Electoral pues, para hacer valer un juicio de restitución de derechos políticos electorales, ¿no? O quizás no lo hagan. Quizás sea tanto el miedo que le tienen a su líder que pues veremos cuáles son las decisiones que toman. Por lo pronto, la orden fue no hablar y así la han estado cumpliendo. A diferencia, como tú dices, de los perredistas que aunque les impusieron la orden de no hablar, ellos hablaban. Así es. Creo que Morena mete este manotazo ahí de disciplina quizá poco común en los partidos, ¿no? Yo creo que no estábamos como tan, salvo algunos casos muy graves, ¿no? Digo, al PRI le ha costado mucho trabajo ir haciendo estas expulsiones de gobernadores que están involucrados en actos de corrupción, pero aquí llama la atención que es un tema que podríamos decir que fue menor, ¿no? Porque fue que los legisladores votaron a conciencia, ¿no? Quizá con un interés, pero al final del día el legislador tiene la posibilidad de votar a conciencia independientemente de su militancia. Y además, si ellos hubieran votado en contra, como votaron el resto de la bancada de Morena en esa ocasión, no hubiera pasado nada. O sea, de todas maneras, Morena tenía la votación perdida. Así es. O sea, se abstuvieron supuestamente por un asunto de conciencia, pero si hubieran votado en contra, de todas maneras, Morena llevaba las de perder en ese reparto de recursos. Claro que pues ahí el argumento es que con este voto en abstención negociaron que a la delegación Cuauhtémoc le fuera mejor en la distribución de los recursos respecto a las otras cuatro que también son de ese partido, ¿no? Sí, quizá lo que les dolió en el caso de Martí es que legitimaron un proyecto de presupuesto que pues trabajó el PRD, ¿no? Mm. Trabajó el PRD, le rompieron la línea de partido y señalar que a uno de los que sancionan es Néstor Núñez, que es el más leal a Ricardo Monreal, uno de sus principales operadores. Y entonces ahí sí le mandan un mensaje también muy claro a Ricardo Monreal, claro, de que sus 6 diputados, por lo menos en este primer paso, no van a poder estar haciendo lo que se les dé la gana en la Asamblea Legislativa, porque ya se hablaba de que habían estas 2 bancadas de Morena, ¿no? La bancada que coordinaba Néstor Núñez con estos otros 5 diputados y la bancada de César Cravioto. Aquí ya les pusieron un estate quieto, parece que esa va a ser la tónica, dicen, es para que no nos convirtamos en el PRD. Bueno, pues vamos a ver si funciona y si no, más adelante se empieza a generar esto más división al interior de Morena. Pues con esto cerramos política, así estuvo la política en la Ciudad de México, lo más destacado, esta división al interior de Morena. Vámonos con la agenda en Ciudad Capital. Agenda Ciudad Capital. Estamos ya en la recta final de Ciudad Capital. Vamos a platicar lo que nos espera para esta semana de agenda, una semana que se rompe por este puente de este 1 de mayo y también se avecina el 5 de mayo. Algunos lo toman, algunos no, pero es una semana corta, pero no deja de ser muy atractiva en términos periodísticos porque se reservaron esta semana para entrarle a un tema que será fundamental para el 2018, en la Asamblea Legislativa. Así es, este 2 de mayo, o sea, mañana, se inicia el periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa, en donde el plato fuerte son las leyes secundarias en materia electoral. También se espera que saquen algunos temas que quedaron rezagados del periodo ordinario, como la ley de sustentabilidad hídrica, que vendrá a sustituir a la ley de aguas del DF, que data del año 2003, una ley ya un poco añeja. También se espera que en este periodo extraordinario, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, presente sus 7 iniciativas en materia de desarrollo urbano y de reformas al Código Penal para ampliar las sanciones a quienes violen sellos de obras y de giros mercantiles. En temas del gobierno de la ciudad, el consejero jurídico Manuel Granados acudirá también mañana a la Suprema Corte de Justicia, como ya les comentábamos, a presentar el informe de defensa respecto a las 3 controversias constitucionales que se presentaron contra la Constitución.
Así es, pues vamos a escuchar ahora a Aura García, quien nos tiene preparado lo que será la agenda del jefe de gobierno en la Ciudad de México. Hola Luis, hola Alberto, hola amigos de Ciudad Capital. Les comento que para esta semana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabezará este 1 de mayo la conmemoración del Día del Trabajo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento a las 8:30 horas, mientras que a las 11 del día el jefe de gobierno acudirá a la clausura del Festival de Flores y Jardines que se llevará a cabo en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Está previsto que para esta semana el jefe de gobierno acuda a la entrevista con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, donde Mancera defenderá personalmente la constitución de la CDMX y presentará argumentos jurídicos en favor de este documento histórico. La reunión ya fue confirmada desde la semana pasada y este día estaremos atentos para ver cuándo se llevará a cabo oficialmente. Eso es lo que esperamos para esta semana. Un saludo al auditorio. Adiós, Luis y Alberto. Sí, llegamos al final de una emisión más de Ciudad Capital. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Esta semana estaremos muy pendientes de lo que suceda en este periodo extraordinario, porque como comentó Alberto Cuenca, será la batalla legislativa más importante, diría yo, de este año para definir las reglas del juego del 2018. Así es, nos despedimos amigos, no sin antes recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales. En Twitter es CapitalMX-, Facebook CapitalCDMX, nuestro portal de internet es capital-cdmx.org, donde podrán ver los contenidos que aquí ya les hemos comentado. Hasta luego. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @capitalmx-, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.